Bueno, que quisiéramos revisar un, un poquito sobre la prevalencia de obesidad infantil y otras prevalencias globales disponibles, revisar los tratamientos que han existido y muchos, muchas personas inclusive al revisar la página web me escribieron por, con anterioridad inclusive diciendo bueno qué cuál es ese avance, será que se descubrió algo que no sabemos, lamentablemente eh, más ya no hay, lo que hay es trabajo eh, comprensión e investigación y el entendimiento de que en la integración de diversos factores podemos tener un, un, un mejor, una mejor aproximación al tratamiento del niño obeso. Eh, revisar los nuevos enfoques en el tratamiento de la obesidad infantil y la prescripción de estilo de vida, discutir las guías y recomendaciones disponibles, comparar las recomendaciones de actividad física con las categorizaciones utilizadas en los monitoreos y evaluaciones y programas de prescripción de estilo de vida. Esta lámina ya la han visto a lo largo del día de hoy. Y es para indicar, bueno, que nosotros tenemos, si bien tenemos doble carga, hay una tendencia hacia el exceso en nuestros niños. Este trabajo de Dumit del 2011 es un trabajo bien interesante porque nos muestra el mapa de la inactividad física a nivel mundial y en lo particular por mi trabajo en desarrollo de políticas públicas, me interesó muchísimo porque es su asociación con el índice de desarrollo humano en los 76 países en los cuales fue evaluado. Lamentablemente, este, este mapa no, no tiene datos venezolanos. Esto es para mostrar el gran problema que tenemos en las mujeres y la inactividad física. Vemos países donde sorprendentemente son elevadísimos los niveles de inactividad física y lo que encontramos es que a menor, eh, los niveles de inactividad física son mayores con el mayor desarrollo de los países. Países con un menor índice de desarrollo humano presentan niveles de actividad física mayores. Según el, la postura y de la, de la posición de, la, de lo que antes era la, la Asociación Americana de Dietética, hoy en día Academia Norteamericana de Nutrición y Dietética, se han establecido niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. El nivel de prevención primaria, tal y como ustedes pueden eh, saber, Incluye intervenciones que enfatizan una dieta saludable, actividad física y otras conductas saludables. Estas intervenciones se ofrecen a la población en las escuelas, comunidades, ambulatorios y no hacen énfasis en un peso determinado. Simplemente es comunicacional para tratar de educar e impulsar un comportamiento más saludable en la población. La prevención secundaria se refiere a intervenciones más estructuradas y estrategias designadas para ayudar a los jóvenes con sobrepeso a lograr un peso más saludable. Y la tercera área provee tratamientos intensivos para los niños y adolescentes con sobrepeso u obesos. Estas estrategias deben ser conducidas bajo supervisión médica y realizan énfasis en resolver o disminuir la severidad de las comorbilidades que pueden estar asociadas con el exceso de peso. El paper es bien interesante y lo pueden encontrar en la página de la academia que se llama eatright.org es de octubre del 2013, o sea, está fresquito y recién salido. En el tratamiento de la obesidad infantil, como podemos ver, tenemos tratamientos farmacológicos y los no farmacológicos. El no farmacológico, obviamente, es todo lo que hemos venido hablando en los cambios de estilos de vida, intervenciones dietarias, incrementos de la actividad física y algo que se ha desarrollado mucho últimamente, que es las intervenciones familiares, escolares. Eh, comunidad, eh, ciudad, inclusive, para tener al, al alcance de todos un ambiente eh, más favorable a la prevención de la obesidad y al tratamiento de quien así lo requiera. Como eh, comentábamos anteriormente, eh, la prevalencia de inactividad física se convierte en un problema de salud pública y como veíamos anteriormente, después de ajustar por la población de cada país, la prevalencia de inactividad física a nivel mundial, es de 17,4%. Existiendo una correlación, como comentábamos, entre el índice de desarrollo humano y la inactividad física, donde cada uno de cada cinco adultos es físicamente inactivo, siendo la inactividad mayor entre las mujeres. ¿Por qué nos interesan las mujeres si estamos hablando de niños? Porque si nosotros hablamos de prevención, la prevención va a iniciarse desde la etapa intrauterina, desde que la mujer está embarazada y. E, e idealmente desde que esa mujer está en etapa preconcepcional. En un trabajo de la doctora Pérez y la doctora eh, Landa Eta encuentran en Mérida y en, en Caracas algo bien interesante. Nosotros vamos a ver igualmente que los niveles de actividad física más bajos, ¿verdad?, nosotros los vamos a encontrar en niñas. Las niñas. Eh, tienen una tendencia en general desde pequeñas y en otros trabajos nosotros hemos realizado estudios también en ocho ciudades del país y la tendencia a la inactividad física o al menor esfuerzo físico definitivamente va hacia las niñas. Las recomendaciones del 2010 de la Organización Mundial de la Salud nos hablan claramente que los niños entre 5 a 17 años deben acumular al menos 60 minutos de ejercicio moderado a vigoroso y que los, uh, las cantidades mayores a 60 minutos van a traer beneficios para la salud. Además de esto, deben incorporar eh, ejercicios de resistencia, cosa que es bien interesante como recomendación eh, que hasta hace poco no la teníamos establecida en una en, como guía. Eh, otra eh, relación interesante entre actividad física y desarrollo cognitivo este, está en, descrita en este trabajo de Castelli del 2011, porque Hablaba de que la plasticidad del proceso de, los de desarrollo cuando no hay o cuando hay una tendencia a la inactividad física solamente empeora, además de las otras deficiencias y carencias nutricionales que puedan existir, dada la falta de oxigenación que pudiese existir en estos, en estos niños inactivos. Eh, promover alteraciones de su desarrollo cognitivo empeorando el caso. Es una referencia bien interesante que está disponible inclusive abierta en la web, de tal manera que a quien le interese la puede accesar. Eh, y ellos acompañan esto en, en una propuesta bien interesante que se llama From Neurons to Neighborhoods, donde justifican una vez más, no solamente debido a la carencia de nutrientes y desarrollo cognitivo, sino la falta de actividad física y desarrollo cognitivo, por qué las ciudades deben proveer espacios para promover la actividad física en los niños. Algo que me ha llamado muchísimo la atención cada vez que reviso trabajos y haciendo las revisiones eh, para los, las diferentes investigaciones que estamos realizando es comparar lo que se recomienda actualmente y dadas las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y cómo categorizamos según las diferentes metodologías lo que, lo que los individuos nos reportan como activo o no activo físicamente. Hay metodologías y hay trabajos que describen a un niño físicamente activo si realiza más de 20 minutos al día de actividad intensa. ¿Cómo quedamos si las recomendaciones nos están diciendo que aproximadamente 60 minutos es lo recomendado de actividad moderada a intensa por día? Pudiéramos estar entonces eh, clasificando erróneamente esa actividad física. El tratamiento farmacológico tenemos que el orlistat es el único aprobado para su uso en niños por las diferentes agencias. El orlistat, recordemos que es un inhibidor de la lipasa gastrointestinal. Otros tratamientos que se han utilizado en el pasado y realmente en muestras muy pequeñas según lo que pude revisar y que no ha prosperado como tratamiento para la pérdida de peso en niños es la metformina. La doctora Imperia acaba de describir el, lo, lo que es la, la metformina y su uso en pacientes diabéticos de manera que no lo vamos a ver. Me sorprendió encontrar un trabajo que sí había utilizado sibutramina en niños era una n sumamente pequeña y era eh, realmente se suspendió totalmente eran 28 pacientes en los cuales a las dos semanas se suspendió por trastornos en la en, en la tensión arterial de los niños Ups. La dosis probada en niños es la misma que la de los adultos. En estos estudios eh, eh, reportaban 120 miligramos tres veces al día. Sin embargo, la recomendación dietaria de disminución de grasas y plan dietético estuvo presente. El placebo versus Orlistat estuvo similar. Los resultados estuvieron similares en, en estos estudios de Norgen en el acta pediátrica escandinava. Porque al final no sabemos si nosotros tenemos un efecto solamente por el Orlistat o porque habían unos, unas recomendaciones dietarias y de cambios de estilo de vida que a su vez mejoraron el peso de los pacientes. Importante es que la FDA recomienda el uso de suplementos de vitaminas liposolubles a las dos horas de la toma de Orlistat. Eh, se recomienda, obviamente, en el caso de que fuese eh, utilizado en niños, los monitoreos constantes. De todas maneras, debe decirse que los efectos secundarios de la utilización de Orlistat en niños son severos y que muchas veces los niños eh, dejaban de consumir grasas para evitar los efectos secundarios del Orlistat, por lo cual... Igualmente, es una debilidad de todos estos trabajos, nosotros no sabemos si estamos eh, hablando de un, un paciente que tuvo un efecto beneficioso del Orlistat o que se inhibió de comer grasas para no padecer los efectos secundarios molestos del Orlistat que todos conocemos. Definitivamente como resultado de las intervenciones tenemos la, eh, que, eh, queremos todos un peso salido, saludable y nosotros tenemos eh, trabajo a nivel individual, a nivel de ambiente y a nivel de políticas públicas que ya han sido suficientemente con, eh, comentadas el día de hoy. Y un ejemplo que quería traer hoy, traer hoy que es un, un ejemplo de una iniciativa de intervención, es el balance de energía para niños incorporando juegos que se llama Energy Balance for Kids with Play, que es una, academia, una iniciativa de la Academia de Nutrición y Dietética Americana, donde tenemos un piloto adaptado para Venezuela, que Dios mediante obtendremos un grant que se aplicó conjunto con la doctora Mercedes López, la doctora Marixa y un equipo norteamericano asesor para introducir e integrar el trabajo de nutricionistas en conjunto con educación física. En, en Venezuela. Eh, tenemos el, el, el modelo lógico, por supuesto, hay toda una serie de variables que van a, in, en, a incidir en todo lo que van a realizar los coaches a nivel de nutrición y de actividad física, y definitivamente se observan eh, cambios. Los cambios observados en, en el did, eh, Energy Balance Kid with Play. En Kansas City definitivamente mostraron y a quienes así lo interesen y tengan más interés pueden escribirme o, o preguntarme, pero definitivamente sí se puede. Hay una es una buena manera de obtener un peso saludable. Los niños tienen un cambio en el corto plazo en su conducta en relación a la alimentación y al ejercicio. La prevención debe ser temprana, tempranísima. Quería mostrarles un modelo de la pirámide española para niños que está aquí. Esta pirámide es sumamente interesante porque nos muestra otras, eh, otros aspectos que son la higiene personal, que son la higiene oral, el sueño, el crecimiento, las etapas de, de crecimiento en el niño y una lámina que es la actividad física en embarazadas, a la cual muchas mujeres le tienen miedo, pero cuando vemos aquí la diferencia entre ganar excesivamente peso y no en el, en el estudio de cohorte de Massachusetts de Project Vida que está realizándose ya desde hace 10 años, nos muestra que la actividad física en embarazadas es adecuada para, pre, para prevenir la ganancia excesiva del peso. Entonces, como conclusión, tenemos que la prevención es clave, es mejor prevenir que dar tratamiento, nunca es demasiado temprano, la prevención comienza desde la etapa intrauterina, la prevención garantiza una mejor calidad de vida que el recurrir a un tratamiento que implica que hubo enfermedad y un estilo de vida saludable es, un compa es compatible con una infancia saludable. Gracias.